Que el Señor le bendiga. Este es el día 104 de nuestra lectura bíblica en 2 años. Josué capítulo 19. La segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Beer-Seba, Seba, Molada, Azarzual, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Siclag, Betmarcabot, Azarzusa, Betlebaot y Saurén, 13 ciudades con sus aldeas, Aín, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat-Beer, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid. Y su límite sube hacia el occidente, a Marala, y llega hasta Debeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocneam. Y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kisrot Tabor. Sale a Deberat y sube a Jafía, pasando de allí hacia el lado oriental de Gadefer y a Itacasín. Sale a Rimón rodeando a Nea. Luego al norte el límite gira hacia Anatón, viniendo a salir al valle de Jefteel. Y abarca Cat, Naalal, Sinrom, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Y fue su territorio Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarat, Rabit, Kislón, Aves, Remet, Enganim, Enada y Betpases. Llega este límite hasta Tabor, Saasima y Betsemes, y termina en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. Y su territorio abarcó el Cat, Alí, Betén, Aksaf, Alamec, Amad y Miseal. Y llega hasta Carmelo al occidente, y hacia Orlimnat. Después da vuelta hacia el oriente a Bedagón y llega a Zabulón, al valle de Jefteel, al norte, a Betmec y al Niel, y sale a Kabul, al norte. Y abarca a Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta la gran Sidón. De allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Aksib. Abarca también Uma, Afek y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias. Y abarcó su territorio desde Elef, Alonsananim, Adam y Neseb, y Jafneel, hasta Lakub, y sale al Jordán.
y gira el límite hacia el occidente a Asnot Tabor, y de allí pasa a Ucoc, y llegaba hasta Zabulón al sur, y al occidente confinaba con Aser, y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Amat, Rakat, Cineret, Adama, Ramá, Azor, Cedes, Edrei, Enazor, Irón, Migdal, Orem, Bet-Anat y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de las tribus de los hijos de Neftalí conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Y fue el territorio de su heredad Sora, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Ajalón, Getla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeud, Beneberak, Gatrimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem, Dan, del nombre de su padre, Dan. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Josué, capítulo 20. Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Que el Señor les bendiga.